Hola, Lucía, amigos, ¿cómo están? Soy Mamá Lucía coreana. 안녕하세요, 스페인어로 말하는 아기 엄마 Mamá Lucía입니다. Hoy tengo una cita con mi amiga en Raon, un restaurante de Myeongdong, Seúl. Llegué primero y miré el menú. Pronto descubrí que hay muchos varios menús. Por ejemplo, carne de res, cerdo y los carniciones, etc. El menú está traducido a idiomas extranjeros para que los extranjeros puedan reconocerlo de un vistazo. El menú del almuerzo también es muy variado. Está en el medio de Myeongdong, pero no es demasiado caro. Hay tantos clientes en el primer piso, así que voy al segundo piso. Es muy amplio hasta el segundo piso. 까지 하는 거고요. 네. 왜냐면 한번 보시고 보통 많이 한국 사람 드시는 게 요거예요. 세 가지. 삼겹살, 돼지갈비, 이게 세 가지 가장 많이 드시거든요. Cuando voy a un restaurante siempre como el menú recomendado. Así que pedí la panceta de cerdo, las costillas de cerdo y el cerdo ibérico. También comeré fideos fríos. Estoy esperando a mi amiga. Ya mi amiga vino y dijo que es como una sorpresa en el segundo piso. Ella vive en América, así que es difícil encontrarnos normalmente. Por eso estoy tan feliz de verdad. Hay muchas cosas para hablar porque ambas somos mamás. Mientras hablando, el fuego para la carne se está calentando. También hay muchas carniciones básicas, todas se hacen en la tienda. Mamá, y tía TV. Finalmente es hora de asar la carne. Es muy conveniente porque el personal cocina para nosotros. ¡Qué emoción! ¿Qué? 맛있을 것 같아. Me encanta el sonido como siempre. 이게 이베리코인 거예요. La carne de color ligeramente oscuro a la derecha es la carne del cuello de ibérico. Ahora tengo ganas de comerlo. 오세요, 목살 주세요. Estoy tratando de envolver la carne en las verduras. Como ambas somos mamás, hablé mucho sobre la crianza. No tenemos mucho tiempo porque tenemos que cuidar a los bebés, pero disfrutamos mucho hoy. En realidad subí un video que decía que estaba a dieta el mes pasado. De decir verdad, traté de mantener mi dieta al principio, pero el atracón estaba empeorando. Así que ahora solo estoy comiendo lo que quiero comer y reduciendo la cantidad poco a poco. En cambio, hago ejercicio más de una hora todos los días. Me encantó el día, es que comí mucha la comida deliciosa y conocer a mi amiga después de mucho tiempo. Creo que a veces mamá necesita este tiempo. Mamá, y tía TV. Todos son muy amables. Pedí naengmyeon para probar un poco, pero la cantidad era mucho. Siempre los corto dos veces. Estoy comiendo con costillas y es súper rico. Hoy para mí la panceta de cerdo, el cerdo ibérico y naengmyeon son los mejores. Pero mi amiga dijo que ella le encantó naengmyeon y las costillas. Por lo general, cuando vamos a un restaurante con amigos, tenemos gustos diferentes como este. Pero aquí es mejor porque podamos comer una variedad de menús que nos gusta cada uno. Nos reímos y conversamos durante mucho tiempo, pero finalmente comimos todas las comidas. Sí, me divertí mucho el día con mi amiga.
has disfrutado el video de hoy. Si has disfrutado, dale like y suscríbete, por favor. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Mamá y Gia TV. Mamá y Gia TV.